El poeta Javier Sicilia, que más bien parece un sicario de las letras, urgió al precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, debatir la propuesta de otorgar amnistía a infractores, pues esta fue hecha con ligereza. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador mencionó esto en una entrevista al terminar un mitin. No fue una propuesta que hiciera a cal y canto, con letra, con firmas, una ley que se vaya a promulgar. Fue una, mencionó la amnistía en una entrevista que le hicieron al finalizar un mitin, y dijo que estaban consideradas todas las opciones, incluida la amnistía, con el único fin de reducir la violencia y los asesinatos en México. Pero el PRI, el PAN, el PRD, Televisa, TV Azteca y los palurdos como Javier Sicilia han decidido agarrar este tema y querer atacar a Andrés Manuel López Obrador por ahí. Afortunadamente los mexicanos ya no creen en estas mentiras. En entrevista para Aristegui en vivo con Isaías Robles, dijo que le escribió una carta al político. Dice que le escribió la carta a Andrés Manuel López Obrador, pero la publicó Proceso. Proceso, que es uno de los medios más izquierdosos, y con esto quiero decir que la gente que quiere sacar al PRI y al PAN, que cree en Andrés Manuel López Obrador y Morena, que es de izquierda, lee en el semanario Proceso. Y el semanario Proceso publica la carta que supuestamente Javier Sicilia, el poeta, el sicario de las letras, le envió a Andrés Manuel López Obrador. Si hubiera sido una carta sincera para Andrés Manuel López Obrador, no hubiera sido publicada en los medios, al menos ahora. Pero lo que escribió no fue para Andrés Manuel, sino para los incautos ignorantes que se dejen engañar por las tonterías que dice Televisa, TV Azteca, el PRIAN y los vendidos del gobierno. López Obrador de repente tiene ocurrencias, dijo Javier Sicilia. Todos sabemos esas frases de dónde vienen, del PAN. Las suele usar mucho Ricardo Anaya. Ocurrencias. López Obrador de repente tiene ocurrencias cuyo fondo es importante. Y esta frase, recuerden lo que dijo Ricardo Anaya hace algunas semanas. Dijo que Andrés Manuel hace un diagnóstico bueno del país, pero su remedio es malo. Pues bueno, lo mismo dice Javier Sicilia, para que vean de dónde viene el discurso. Dice, ocurrencias cuyo fondo es importante, pero de una ligereza increíble. Esto recuerda a Dennis Dresser, que dice que Andrés Manuel López Obrador es un ignorante. En un país desfondado, donde hay mucho dolor, donde la impunidad rima con amnistía. Y bueno, queriéndose agarrar del dolor de los mexicanos y atacar con la palabra amnistía. También expuso que en un país de fosas, de feminicidios, hablar de amnistía parece una responsabilidad. Recordemos hace algunos años, 2011, que él pidió un pacto con el narcotráfico y que dijo que las guerras terminan en pactos y que esta guerra va a terminar en pacto. Así es que, bueno, definitivamente que este hombre se ha idiotizado por la amargura, por la envidia o por el dinero o por quién sabe qué, pero está idiotizado porque dice que es una irresponsabilidad lo que él mismo propuso hace algunos años. Amnistía viene de amnesia, olvido. El tema es muy hondo, muy necesario, muy profundo, y hay que recalcar aquí lo que dice. Dice que el tema es muy hondo, muy necesario y muy profundo, y él lo reduce a irse al origen griego de la palabra de amnistía, que viene de amnesia, que termina en olvido, y bla, bla, bla. Un tema tan necesario y tan profundo, como le llama él, tan hondo, lo reduce a la ligereza del origen griego de la palabra. Cuando todos entendemos lo que se dijo con amnistía. Cuando todos comprendemos lo que se busca con la amnistía. En fin, muchas letras, pero poco seso. La ligereza es lo que molesta, dice, frente al sufrimiento que tiene este país. Décadas y décadas, y no vemos un gramo de justicia. Y aquí, dice, la ligereza es lo que molesta. Nos damos cuenta de lo que en realidad significa su crítica. Le molesta, no le gusta, le cae mal a Andrés Manuel López Obrador. Por más que en su cartita empiece con un elogio y luego termine destilando veneno. Hablar de amnistía, dice, no se puede hacer tan a la ligera en un país como este, con estas condiciones. Me gustaría que habláramos en serio y a profundidad en un buen debate. Como ustedes entenderán, pide un debate para intentar hacer quedar mal a Andrés Manuel López Obrador. Y yo espero que no vaya a caer Andrés Manuel López Obrador en este juego de absurdo de Sicilia, porque es una tontería garrafal y no se puede hablar ni se puede debatir con alguien que está cerrado. Tú hablas y debates y discutes con alguien que está abierto a cambiar de opinión. Si tú también estás abierto a cambiar de opinión, así se enriquecen los debates, se llega a los consensos. Pero con un sordo, ciego y necio como Javier Sicilia, no se puede debatir, va a ser terco hasta la muerte. Dice Sicilia, en caso de que AMLO gane la presidencia, no puede haber perdón amnésico, cambiando ya la palabra
amnistía por amnesia, que borre el pasado, por lo que sería fantástico tener un debate, porque tiene que ver con la emergencia humanitaria que vive este país. Y hay que preguntarnos una cosa, ¿un debate entre Javier Sicilia y Andrés Manuel López Obrador va a arreglar la emergencia humanitaria que vive este país? Pues solamente un idiota como él dice estas babosadas. También reconoció que detrás de la propuesta existen hipótesis tan terribles como pensar que quiere el voto de criminales. Y hasta aquí ya empieza el ataque burdo, vulgar y corriente. Decir que tratar de hacer inferir a las personas que Andrés Manuel y Morena buscan el voto de los criminales, pues ya es verdaderamente ridículo. Javier Sicilia ha caído en la ridiculez con estas tonterías. Dice que es una hipótesis que espera sea absolutamente falsa. Yo espero que sea una mera ocurrencia, una buena intención. Creo que tiene suficiente tamaño moral, aludiendo a los sentimientos. En fin, que dice que una hipótesis es que Andrés Manuel y Morena buscan el voto de los criminales. Pues alguien que le diga en Estados Unidos al Chapo o Guzmán que saque su credencial de elector para votar, porque esto es lo que está diciendo este imbécil. Pero bueno, parece que aquí quieren resolver el problema de la violencia o con amnistía o con ejército y más balas. En estas condiciones no puede haber amnistía, tendríamos que hablar de una justicia transnacional y hablaría de perdón, pero eso viene hasta el final. Javier Sicilia, ni lo uno ni lo otro, ni ejército ni amnistía. Es como esas personas tercas que creen que solamente lo que ellos dicen es valioso. Lo que otras personas creen, nunca lo aceptan. Como ese compañero de la universidad que no hace propuestas ni da ideas y todo le disgusta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No tienen ideas, nada más todo está mal. Así Javier Sicilia contra Morena y contra Andrés Manuel López Obrador. Y su ataque es aún más repulsivo sobre la contienda presidencial, comentó, que se pelean, se insultan y parece realmente la constitución del crimen organizado por otros medios en una gran simulación. Hay que recordar que le dijo casi casi loco, ignorante, a Andrés Manuel López Obrador. Se pelean y se insultan. Él está al lado. Como fue una carta, no está en la política. Tremenda ligereza de este hombre, como diría, ligereza. En lugar de las campañas, se debería empezar a ver si realmente podemos servir al país y cómo lo recomponemos en función de una unidad nacional. Como ven, sus sueños guajiros, empezó un movimiento, pues se fue a pactar allá con el gobierno y ahora quiere una unidad nacional cuando no está dispuesto a entregar nada. Parece que los precandidatos ven otra nación que tiene problemas, pero están en condiciones de un proceso democrático para ver quién se queda a administrar el infierno. En general, no están entendiendo la tragedia humanitaria, la impunidad. Lo que hay es una gran simulación encaminada a ver quién se queda con el botín en el estado como botín. Aquí se dan cuenta que es uno más de Milenio, del Universal, de Televisa, de TV Azteca. Dice que todos son iguales, que quién se quiere quedar con el botín y ya no hace ninguna diferencia entre el PRI, PAN, PRD y Morena. Evidentemente esto es falso totalmente. Andrés Manuel López Obrador, a mi parecer, creo que ve muy bien la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Su proyecto de nación que va contra la corrupción y luego contra la falta de educación en los jóvenes, creo que engloba todo. Los factores que propician el crimen y la violencia, la corrupción desde arriba y la pobreza de los jóvenes que acaban, son los que son reclutados por el crimen organizado. Pero en fin, Sicilia, no se puede esperar nada más de él. Desde hace mucho tiempo ha demostrado su ferviente odio por Andrés Manuel López Obrador y todo lo que signifique Morena. Así es que, aunque mañana Morena y López Obrador resolvieran todos los problemas de México, Javier Sicilia volvería a encontrar cualquier cosa para atacar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que esto no es nuevo, ni va a aminorar, sino que va a seguir empeorando con el pasar de los días, porque estamos en un año muy importante para la dictadura prianista y un año decisivo para el pueblo de México. No olvides suscribirte, RH Noticias. Ok, hace como un año más o menos se quiso pasar la Ley de Seguridad Nacional, que la estaba impulsando el PRI y el PAN también, y en ese tiempo se pudo detener a través de la participación de los diputados senadores del movimiento, incluso también de activistas como Sicilia. Sí. Ahorita sabemos que Sicilia tiene una campaña casi abierta, donde el beneficiado podría ser, más bien es el PRI, Peña Nieto, con su voto nulo. Si usted le mandaría un mensaje a Sicilia, ¿qué le diría? Pues hoy en la mañana se lo mandé. Me reuní con él por octava vez. Además, me cae muy bien. Me
parece un hombre digno, decente, que ha emprendido una lucha justa, que le ha dado voz a los que no tenían, que ha revelado situaciones terribles de injusticia y abuso en México. Y entonces me lo encuentro. ¿Y qué dijo Palomar? Ahí viene Paco, me voy corriendo porque me va a regañar. O sea, ¿de veras quieres dialogar en el próximo sexenio? Y me dice, hijo de su puta madre, ¿quieres dialogar con el PAN, que fue el que armó la guerra? Y me dice, no, pues no hay nada que dialogar con él. Entonces, cabrón, di que quieres dialogar con López Obrador. Entonces dice, tiene razón, Paco. Se voltea, aparece un periodista y dice, bueno, yo en lo personal, mi voto es nulo. Sí. Es un orgullo. No, ha creado una dinámica de independencia respecto al resto de la izquierda, que yo creo que se equivoca, que este es el momento del gran frente amplio, y este es el momento de decir, si quieres, a mí López Obrador no me convence, pero es la mejor opción, o de decir, a López no le creo ni tantito, pero a los otros no les creo nada, ¿no? O sea, marca tu distancia si quieres con López, ¿sí? Pero es el momento del Frente Amplio, ¿no? Yo le decía a Cecilia, y ese era el argumento que a él más le dolía. Mire, cabrón, cada vez que estás promoviendo el voto nulo, me estás confrontándonos a 16 millones de mexicanos. No creemos. A 16 millones de mexicanos que creemos que hay un camino. Trátanos con cariño, cabrón, somos el pueblo. Somos la parte mejor del pueblo. No, y me dice, tiene razón. Y luego, como dice Paloma, ya me voy corriendo, viene Pablo y me va a regañar. No lo logro, compañero, lo intento, pero no lo logro. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.